máster al final es un poquito la intención de seguir formándonos, de escuchar ideas, de ver qué es lo que hacen otros entrenadores, de sobre todo ideas, de llevarte un papel lleno de garabatos y una serie de, bueno, pues de esquemitas. Y bueno, el máster para mí es justo una oportunidad de escuchar y de ver trabajar a gente que ya está a un nivel de élite. Y desde luego una manera de entrar en contacto con esas metodologías de entrenamiento que no son las habituales en formación. El máster, a mí lo que me gusta es volver a ver entrenadores de primer nivel dando sus clases y dando las nuevas tendencias, como bien ha dicho Sito, el reinventarse cada año. En cuanto a lo que para mí significa el máster, pues tal como está el baloncesto ahora y allí en Granada, en mi ciudad, pues una forma de intentar, y sobre todo con Sito, pues recuperar la ilusión por querer seguir viendo, ver el baloncesto de otra forma y seguir entrenando como otra gente con mucha más experiencia tiene. En cuanto a lo que ha supuesto para mí el máster, yo creo que es la posibilidad o la oportunidad de poder revivir viejas experiencias, puesto que el año pasado hice el curso de entrenador nacional aquí, y también la posibilidad de volver a ver entrenadores de alto nivel y ver qué herramientas están utilizando en la actualidad. Para mí el poder estar en el máster de formación supone una magnífica fórmula para ampliar nuestro conocimiento al mismo tiempo que estamos reviviendo una atmósfera, un foro como el curso de entrenadores. Porque yo lo que quiero es que si yo soy el que no va a atacar, aunque vaya lento, pida valor y quiera atacar. Y tú haces lo mismo quizás pero a máxima velocidad. Entonces él tiene que decidir inmediatamente qué jugador de los dos quiere atacar. Y es el que más rápido va. Tiene que estar atento a las velocidades aparte del movimiento de los dos. ¡Preparados! Bien. Otra vez, intentadlo hacer los dos cuando pise línea de 8 metros, por favor. No antes. No des ni un bote más cuando ellos empiecen. ¡Decide! ¡Inmediato! ¡Va! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Vale! Los que son muy importantes, dado que la formación para mí es la clave. Porque trabajamos con personas, chicos muy jóvenes, y tenemos que buscar un poquito la excelencia en todo lo que es los temas formativos. Y yo definiría estos máster como una palabra que sería la presión por el valor. Pues la formación, yo soy educadora infantil y es básica para el aprendizaje de los niños. Es fundamental tener una buena base, una buena formación para el desarrollo después de las mayores capacidades que tengan los niños, lo que puedan llegar a conseguir. Bueno, pues es un concepto amplio de la formación, pero bueno, es el formar desde categorías base a senior a los jugadores y ir quemando etapas en su evolución de juego. ¿Qué le pasas a este hombre? Si no tienes una complicidad con el base, puedes
situaciones, no sabes si vas a estar, vas a morir, vas a acabar la banda. Entonces es muy importante hacer algo hecho con la cabeza, con el dedo, con esto corporal, si no tenemos los pies. Primero, el rizo, y ahí pueda tener el paso. Si paso cerca del pivot, intentaré finalizar yo o crear aquí pase, y sobre todo en caso de matar en la nariz. Gustaría ver a muchas más chicas, que sabemos que entrenan en formación un montón de chicas, que sigan y que se animen a aparecer en esta serie de cursos. Porque seguro que somos tan válidas como los hombres y nos tenemos que hacer notar.